día de hoy tenemos una enseñanza acerca de la paciencia. Dice el verso ahí, ¿verdad? Que debemos de ser humildes, debemos de ser amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Y eso es lo que debemos hacer. Se oye fácil, se dice fácil, pero no es tan fácil hacerlo, ¿verdad? Solo con la ayuda de Dios. La paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad que tiene una persona para poder soportar, tolerar situaciones difíciles o irritantes que te hacen enojar. La paciencia puede decirse que es una virtud de una persona que soporta todo, que aguanta todo para alcanzar un propósito que quiere llegar, una meta o un propósito que quieres alcanzar. Por eso esa persona alcanza esa virtud de ser paciente. Pero mi pregunta es, ¿cómo te consideras tú? ¿Te consideras como una persona paciente, que tienes paciencia? ¿O te consideras como una persona impaciente, que no tienes paciencia? Yo quiero decir que yo me considero como una persona impaciente. Quisiera decir que soy una persona paciente, pero no. No quiero echar mentiras, porque Dios me conoce. Así es que, ¿ustedes cómo se consideran? ¿Se consideran pacientes o impacientes? ¿Se consideran que ustedes pueden controlar su ira, su enojo cuando suceden situaciones y se molestan muy rápido? ¿Son pacientes que dices, yo me puedo controlar yo solo, no necesito de la ayuda de Dios y soy paciente con todos, no necesito de la paciencia de Dios? ¿O se consideran que sí son impacientes, que por todo se enojan, todo se molesta, no tienen paciencia con nada, ni para nadie, ni con nada? ¿Son de esas personas? Hoy en esta época, de la tecnología y de esta nueva generación, todo lo queremos rápido y somos impacientes para todo. Desde que ordenamos, por un ejemplo, ordenamos la comida, queremos que sea rápido. Hay comidas rápidas que vas y ordenas en una ventana y sales por la otra y ya está lista. ¿Por qué? Porque es todo rápido y queremos todas las cosas rápido. Cuando ordenamos algo en el internet, queremos que llegue lo más pronto posible, no nos queremos esperar 3, 4 días, 5 días, un día que venga el siguiente día. Estamos de una manera impaciente en todas las cosas que hacemos. Estamos acostumbrándonos a la impaciencia, a lo rápido, y cuando algo tarda más de lo que nosotros queremos, nos impacientamos en todas las áreas, ¿verdad? Especialmente en el trabajo. En el trabajo perdemos la paciencia. Yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero perdemos la paciencia cuando hay personas que en el trabajo no pueden hacer las cosas rápidas y cosas tan fáciles, y no las pueden hacer, y pierdes la paciencia porque quisieras que todo lo hicieran tan rápido como tú, y pierdes la paciencia. Y algunas veces hasta podemos ser groseros con las personas porque no hacen las cosas rápido como uno quisiera. Perdemos el sentido de la paciencia para los demás, hasta el grado de molestarnos en veces, ¿verdad? Una de las cosas que hemos visto que la gente pierde la paciencia es cuando anda, los que manejan irresponsablemente, que manejan, que se atraviesan en los lados, en las carreteras, hasta el punto de llegar a que ese comportamiento te provoca ira, te provoca enojo. Y esa impaciencia de manejar de una manera tan arrebatada provoca pleitos, provoca ira, provoca unas reacciones de pleito hasta de muerte, que han sucedido pleitos, balaceras en la carretera
por la paciencia que no nos tenemos unos con otros, porque unos manejan diferente, y eso ha provocado, la impaciencia ha provocado hasta muerte, de balaceras, de conflictos, de pleitos. Su cuidado con la ira, con la impaciencia de unos con otros. ¿Qué dice su palabra? Debemos ser humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Toda esa impaciencia y reacciones, nosotros debemos de comportarnos de una manera diferente. Y lo digo yo, ¿verdad?, con pena, pero a veces yo también me molesto igual, ¿verdad?, que cualquier otra persona. Yo me acuerdo que venía, iba a llegar a una intersección y estaban pasándose, ya era la luz roja y se atravesaron ahí, ¿verdad? Y los que se atraviesan molestan mucho porque uno ya va tarde en la mañana, ¿verdad? Y luego se atravesaron y se quedó atravesado, no se esperó a su luz que le tocara, se atravesó y yo quería seguir porque iba tarde en la mañana al trabajo. Y entonces me quedé pensando, digo, ¿por qué se atraviesa si ya es roja y va a atravesar, si va a detener toda la otra fila? ¿Por qué hacen eso, verdad? Molesta esa reacción, ¿verdad? Y entonces iba un poco molesto. Y entonces cuando ya se movió para un lado y ya pude yo pasar, yo volteé para ver quién era esa persona que hizo eso. Y que volteaba a verle, que veo, era una hermana, dije yo, santo Dios, ojalá que no haya visto mi cara de enojo, porque me va a decir, mira el hermano este, haciendo rabietas, enojado, molesto, y yo dije, nunca más vuelvo a voltear a ver a nadie, ni mucho menos enojado, ni si alguien se atraviesa, me voy a pasar y no vuelvo a voltear a ver, quien sea, el que haya sido, no lo vuelvo a hacer. Porque qué pena que van a decir que yo ando de enojado porque se me atravesaron a mí, ¿verdad? Y pensé, yo dije, santo Dios, perdóname, no vuelvo a ver que el que se me atraviesa no lo vuelvo a ver, ni me vuelvo a enojar, quiero, no vuelvo a hacer eso. Y ya pasé por ahí. Quiero que leamos lo que sucedió en este pasaje, los discípulos, lo que dijeron a Jesús por la impaciencia. Escuchen lo que le dijeron a Jesús estos discípulos por esa impaciencia. Vayamos a Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas capítulo 9, verso 51 al 54. ¿Quién ya lo tiene para que lo pueda leer? Léemelo, por favor. El 51 al 54, fuerte para que oigamos lo que nos van a regañar ahorita. As the time approached for him to be taken up to heaven, Jesus resolutely set out for Jerusalem, and he sent messengers on ahead, who went into a Samaritan village to get things ready for him. But the people there did not welcome him because he was heading for Jerusalem. When the disciples James and John saw this, they asked, Lord, do you want us to call fire down from heaven to destroy them? Santo Dios, gracias. Ustedes pueden ver lo que sucedió aquí. Jesucristo iba rumbo a Jerusalén. Y iban estos discípulos adelante, iban a preparar un lugar donde pudiera descansar Jesús. Pero como la gente no lo recibió, no le quiso dar ese lugar para que descansara Jesús. Cuando supieron los discípulos, Jacobo y Juan, vieron esto y le preguntaron a Jesús, Jesús, maestro, ¿quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y que destruya a estos? Porque no te dieron un lugar donde descansar. Imagínense lo que pidieron estos discípulos de Dios, de Jesucristo, enojados, impacientes, y sin misericordia, querían que cayera fuego del cielo y que destruyera a estos hombres porque el hecho de que no habían querido darle un lugar donde descansar a Jesús. Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego ellos siguieron la jornada adelante. Quiere decir que cuando ellos dijeron, ¿quieres que hagamos eso, que caiga fuego del cielo?
nomás para que se les quite, impacientes, ¿verdad? Con Jesús, Jesús les, los reprendió. ¿Qué les quiso decir? Los reprendió, los regañó, les dijo, no sé, no dice lo que les dijo, pero yo me imagino que los regañó. Impacientes, no pueden nomás porque nos negaron una ayuda, no puedes mandar fuego del cielo para que los consuma. ¿Cómo somos nosotros como personas? Somos personas desesperadas, impacientes, que si hay algo que no nos funciona, o alguien que nos ofende, o alguien, queremos inmediatamente hacer que paguen las consecuencias, porque no nos ayudaron. Somos, en vez de ser pacientes, porque estas personas son imperfectas como nosotros, somos hombres, mujeres, personas imperfectas, que el enojo se nos sale, y en vez de ver la paciencia, buscamos la revancha. Pues no me quiso ayudar, pues ahora que se friegue, que le vaya más mal a él, porque no me quiso ayudar, y esto y lo otro. No. Jesús los reprende y les dice, ustedes no pueden hacer eso. Nada más por eso, imagínense si Jesús se enojara cada vez que nosotros hacemos algo mal o somos impacientes, nos va a mandar fuego del cielo, pues cuánto no hubiera nadie ya. Porque todos somos impacientes de una manera o de otra. La única manera que podamos ser un poco pacientes es cuando Jesús nos da de su paciencia para tener unos con otros. ¿Te molesta cuando te interrumpen cuando estás descansando? ¿Te molesta cuando te interrumpen cuando estás en el trabajo? Yo quiero cambiar. Yo quiero que esas cosas no me molesten. Yo no quiero ser tan impaciente y tan imprudente así. Porque como ser humano fallamos. Los discípulos decían, les vamos a mandar fuego del cielo para que se... Tanto así de llegar hasta ese grado. Pero Jesús, que es único en amor y en paciencia, les dio una reprensión para que no tuvieran esos pensamientos ni se portaran así. Si son hijos de Dios, ¿cómo puedes portarte de una manera como si no tuvieras a Dios en tu corazón, verdad? La paciencia nos ayuda a llevar en el camino correcto hacia nuestro Señor, a ser pacientes. La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia, cuando ya tenemos la paciencia, yo quiero de ese fruto para ser paciente, porque me impaciento también. Yo quisiera ser paciente más, porque no es suficiente. Necesito del Espíritu Santo, de ese fruto, que yo pueda ser paciente y que yo refleje realmente que soy paciente. Entonces es importante que ese fruto viva en nosotros para ser paciente. Porque así también podemos demostrar que somos hijos de Dios y lo honramos cuando nosotros, como hijos de Dios y cristianos que conocemos de Dios, que no debemos de ser de esa manera ni groseros ni impacientes, podemos demostrar que verdaderamente el fruto del Espíritu Santo está en nosotros y nosotros honramos a Dios con nuestra paciencia, honrando que somos pacientes, ¿verdad? No groseros, sino pacientes. Proverbios 25:15 dice, con paciencia se convence al gobernante, con paciencia se convence al gobernante, y las palabras amables quebrantan los huesos, dice aquí la palabra. Amén. Entonces en otra versión dice, las palabras amables quebrantan al agresor, a las palabras de agresión las quebranta. Una palabra amable hace un cambio en una persona. Si alguien te agrede, tú hablas de una manera pacible, calmada, calma la ira del agresor. Así dice la palabra de Dios. La paciencia es única. Mateo 18:21-22, a ver si alguien la tiene. Mateo 18:21-22, por favor, si alguien más la tiene, pase. Mateo 18:21-22. Mateo 18:21-22. ¿La tienen alguien?
Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to seven times? Jesus answered, I tell you, not seven times, but 77 times. Gracias, amén. ¿Cuántas veces tengo que aguantar este que me esté moliendo y que esté peleando contra mí, que nomás me diga cosas? Yo no, ya no tengo paciencia para esto. Nomás siete veces le pregunta a Pedro, ¿cuántas veces tengo que aguantar a este? A este que está nomás poniendo, que me está nomás molestando, que está nomás fregando contra mí. ¿Cuántas veces tengo que aguantarlo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? Le pregunta a Pedro. ¿Siete veces? Nomás siete veces, porque siete son las que aguanto lo más. Ya después de siete ya no lo aguanto más. Y le dice el Señor, no te digo que hagas siete veces eso, sino 77 veces, 77 veces, 7 veces 70, 70 veces 7. Se trata de que las veces que te haga algo mal, tienes que ser paciente para perdonarlo. Tienes que ser paciente para perdonarlo. Y qué fácil se dice, ¿verdad? Se dice más fácil que lo que se hace. Pero esa es la palabra de Dios, que tenemos que ser pacientes. Pacientes para perdonarlo. Perdónalo y déjale las cosas a Dios, porque Él es el que se encarga de todo. Nosotros tenemos que ser pacientes en Dios y que Dios se encargue de esa persona que está molestando. Porque Dios nos va a ayudar a ser pacientes, porque nosotros no podemos, no tenemos la paciencia como personas, no tenemos esa paciencia, pero por medio del Espíritu de Dios nos da ese fruto de la paciencia para aguantar esos problemas en el trabajo, en la casa, entre nosotros, entre amigos, entre hermanos, entre padres, entre hijos y entre madres y entre toda la familia. Necesitamos la paciencia entre unos y otros, ¿verdad? Porque sin esa paciencia, imagínense cómo estaríamos agarrándonos y peleándonos por todo, porque todo nos molesta, porque esto me fastidia, esto no me gusta que me digan, porque la situación en la vida diaria provoca todo este tipo de enojos, que el que provoca es el enemigo, para que estén enemistados la familia, para que estemos enemistados. Pero Dios, que Él es el Padre de la paciencia, nos da un fruto para que nosotros no caigamos en ese juego, ni en ese pleito, ni en esa trampa del enemigo para vivir enojados sin paciencia. Tenemos que ser pacientes. Mira qué bonito se ven los niños cuando se pelean y luego se les pasa, luego se abrazan, ¿verdad? Nosotros debemos de ser igual, no rencorosos. Cometimos un error, hicimos algo mal, me molestó, que se te pase el enojo, porque a la verdad Dios se agrada cuando tú eres paciente y abrazas a aquel al que con el que te molestaste, porque Dios no quiere que estemos enojados y que no seamos impacientes. Amén. Que seamos pacientes unos con otros. Esta es una inocencia de los niños que se abrazan después de que se enojan. Nosotros debemos de ser así, pacientes. Hay gente que nos provoca al enojo, a la ira, a la impaciencia, pero déjenme decirles algo. Nosotros debemos de ser pacientes en el nombre de Jesús. ¿Y saben por qué? Porque Dios un día tuvo la paciencia de perdonarnos a nosotros, así como somos. Amén. Él ya nos perdonó. Y su paciencia hizo que hoy nosotros tengamos la oportunidad de conocerlo, de tener un hermoso, una vida mejor, un trabajo, una pareja, una familia, que vivamos de una manera diferente. Él tuvo paciencia para con nosotros cuando no la merecíamos, ¿verdad? Así es que nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, porque Dios tuvo paciencia para con nosotros. Y si Él tuvo paciencia con nosotros, así nosotros debemos de tener paciencia para con los demás, para con los con otros. Amén. Entonces, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Amén. Nosotros solos no podemos, pero le vamos a pedir a Dios
paciencia. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la paciencia, porque sí lo necesitamos. Gracias, Señor Jesús. Te pedimos en este día que nos quites esa impaciencia, ese enojo que provoca que nos pongamos molestos, impacientes. Ayúdanos a ser mejores cada día, Señor. Yo te pido, Señor, que me ayudes a mí, Señor, personalmente. Yo te pido que me hagas paciente, porque yo quiero demostrarte, Señor Jesús, que quiero aprender de ti, quiero ser paciente como tú, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser más pacientes, a que no tan fácil nos enojemos, a poder entender que a ti te agrada que nosotros seamos pacientes con los demás. Te pedimos, Señor, por esa paciencia a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra persona, a ser agradables en una conversación, que tu conversación sea de paz, de plática, de amistad, de paciencia. En situaciones difíciles, ayúdanos para no irritarnos, para no desbordarnos y volvernos todos enojados, como locos, desquiciados, que no tenemos control. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, tú, este mandato tuyo, que debamos de ser pacientes.